Les damos la más grata bienvenida a nuestra cuarta entrega en esta cobertura especial de la 62 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Realmente es un momento especial que vivimos como Iglesia Católica en la República Dominicana, ya que nuestros pastores que nos dirigen pues se reúnen para ver la vida de la Iglesia, en este caso de cada una de las diócesis. Y créanme, nosotros que estamos aquí, Michelle, nos damos cuenta del enorme trabajo que nuestros obispos hacen en cada una de nuestras diócesis. Y por eso también queremos agradecer a todos los medios de comunicación que se unen en esta cobertura especial, medios nacionales e internacionales, y también nuestras redes sociales. Queremos enviar un saludo especial a aquellos que nos siguen a través de Televida, el canal católico de la familia, La Voz de María, que también está de enlace, Luz Divina TV en Santiago, y la red de emisoras católicas UDECA, y una red de canales internacionales que, ¿para qué te digo? Así es, Promesa MRC en la ciudad de Brooklyn, Inmaculada TV en Atlanta, y gracias también a todos los que nos han hecho comentarios de las cápsulas anteriores. Vamos a presentar el primer contenido de esta entrega especial. Adelante. Nos trasladamos hacia la diócesis de San Juan de la Maguana, que fue instituida como una prelatura nullius en 1954 por el Papa Pío XI y luego elevada a diócesis en 1969 por el Papa Pablo VI. Su primer obispo fue Monseñor Tomás Reilly y desde el 16 de enero del año 2021 Monseñor Tomás Alejo Concepción ocupa esta sede episcopal. Conversemos con Monseñor. Hemos creado 5 parroquias nuevas. Hemos también tenido la creación de la Vicaría Episcopal de Educación. Hemos creado la reunión mensual de los presbíteros para la fraternidad, la oración en común, tema de formación y reunirnos para la fraternidad. Y eso nos ha ayudado bastante. Han ingresado 9 sacerdotes a la diócesis, 2 congregaciones religiosas. Es decir, que hay un gran dinamismo pastoral. Estamos también construyendo la residencia para ancianos, para personas adultas, para unas 100 personas. Y también estamos construyendo la casa sacerdotal y la casa episcopal, y estamos construyendo el obispado. Es decir, que tenemos muchos proyectos, muchas obras. A nivel vocacional también tenemos unos 23 seminaristas. El año pasado se ordenó un sacerdote diocesano, ahora tuvimos la ordenación de un diácono transitorio, que este año va a ser sacerdote, y también hemos tenido la ordenación de 7 diáconos permanentes en la escuela de diaconado que tenemos en la diócesis. Tenemos 13 candidatos de formación para el diaconado permanente. De tal manera que estamos felices, contentos, y el dinamismo de los sacerdotes, las religiosas, los laicos, todo eso se ha convertido en un fuerte Pentecostés. Corresponde presentar el informe de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, misma que fue fundada en el año 1953 por el Papa Pío XII y su primer obispo, Monseñor Octavio Veras. Para conocer el informe presentado en esta asamblea plenaria, ¿qué tal si lo escuchamos de la voz de su arzobispo metropolitano actual, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, quien también es el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano? Adelante, Monseñor. Como saben, llegué a esta arquidiócesis en diciembre pasado y todavía estoy en un proceso de conocimiento. No obstante, he captado en esta arquidiócesis muchas fortalezas a nivel pastoral, una arquidiócesis que tiene su historia, creada en 1953. Hemos celebrado los 70 años, estamos preparándonos para celebrar los 75 años de esta diócesis. Aquí funcionan todas las comisiones pastorales, las áreas pastorales, gracias a Dios. Y tenemos encuentros con los principales agentes de pastoral. Cada 3 meses tenemos con los vicarios zonales, que son 14 zonas. Esta arquidiócesis comprende 2
provincias, la provincia Espaillat con sus municipios y la provincia de Santiago de los Caballeros con sus municipios también. Tienes 92 sacerdotes, entre ellos algunos enfermos, sacerdotes diocesanos, y también contamos con 53 sacerdotes que pertenecen a congregaciones y órdenes religiosas. Un sinnúmero de catequistas, funciona una escuela de catequesis, arquidiocesana, escuela para laicos, para teología, de teología para laicos, y yo creo que es una diócesis, una arquidiócesis sumamente dinámica. Así es que estoy muy contento de estar colaborando, coordinando los trabajos de esta arquidiócesis, y cuento con un gran equipo de apoyo de sacerdotes, de laicos y de religiosos y religiosas. Veamos ahora la diócesis de La Vega, que junto a la arquidiócesis de Santo Domingo es la más antigua de nuestro país. Fue instituida en el 1511 por el Papa Julio II, pero luego fue suprimida en el año 1606, y cuando fue restablecida en el 1954, designaron a Monseñor Francisco Panal Ramírez como su obispo. En la actualidad, Monseñor Carlos Tomás Morel se desempeña como el administrador apostólico y nos habla del informe de esta diócesis. Adelante, Monseñor Tomás. Les habla Monseñor Carlos Tomás Morel, administrador apostólico de la diócesis de La Vega, una diócesis bastante amplia. Tiene 4 provincias. Esta diócesis está compuesta por 7 zonas pastorales, porque es muy amplia. Tiene aproximadamente 800.000 habitantes. Es una diócesis bastante dinámica por la gran participación de los fieles y sobre todo por la gran tradición cristiana que tiene esta diócesis, ya que aquí en esta diócesis se tuvo el primer bautismo de la isla, un acontecimiento muy importante. Tiene uno de los santuarios más importantes del país, que es el santuario Nuestra Señora de las Mercedes, en el Santo Cerro, pero a la vez también con una gran cantidad de sacerdotes, que es una de las características más importantes, porque en esta diócesis la gran cantidad de sacerdotes son jóvenes, la gran mayoría. La diócesis tiene 61 parroquias y luego una cantidad grande de comunidades y capillas, así también de los grupos apostólicos y pastorales, que prácticamente están la gran mayoría. Hay una gran incidencia de la juventud, los adolescentes, la catequesis, la pastoral familiar, la pastoral social y sobre todo la pastoral ecológica. Es una zona también que se caracteriza por el turismo. La Vega es una diócesis muy dinámica, muy activa, y ha tenido ya varios obispos y un servidor ahora que es el administrador de esta diócesis de La Vega. Así que te invitamos a conocer y a visitar esta hermosa diócesis de La Vega en el Valle Central del Cibao. Hemos conocido más diócesis en este contenido, hemos escuchado sus experiencias, sus motivaciones, sus preocupaciones, de manera que usted también se sume en su diócesis a colaborar con el obispo en esta misión pastoral que él tiene. Y es que esta cobertura especial de la 62 Asamblea Plenaria de nuestros obispos de la República Dominicana ha llegado a nivel internacional y hemos tenido eco, hemos tenido pues un feedback de varias personas que nos han comentado sobre las diferentes cápsulas que le hemos hecho llegar a través de la radio y televisión. Señores, nosotros también queremos invitarles a que continúen estas cápsulas que hemos estado compartiendo, porque todavía hay más contenido. Así es, vamos a seguir hasta la conclusión de este encuentro para que usted pueda también compartirlo, suscríbase a todos estos canales que nos han asistido y sea usted parte también de su iglesia, como decíamos, para que se siga llevando el reino de Dios adelante. Pues nos vemos en la próxima. Bendiciones.